Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua, y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la literatura, de crear conciencia, de cuidar nuestro ambiente, de cuidar el ecosistema, la literatura que se escribe también en el interior del país, como hay muchas personas que tratan de promover la parte rural desde la literatura, el poder promover el cuidado del ambiente, el poder promover las tradiciones, las culturas, el folclore, no solo el amor. La literatura es muy, en un contexto muy completo de lo que trata de referir. Yo te estaba diciendo ahorita con nuestra invitada un ejemplo allá en Matagalpa, pero igual en Hualala, en Tumbalagalia. Pero hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Albert Hernández, poeta, escritora, modista, madre y emprendedora, con la cual vamos a platicar sobre este, lo que es la literatura en el campo, el promover esto, el obviamente el crear conciencia de palabras, plasmar en una hoja aspectos de que tiene que ver con el medio ambiente, cultura y tradición. Mi estimada Albert, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias Giovanni, contenta como siempre de compartir con ustedes estos temas que son relevantes, que no debemos dejar a un lado. Así es. Oye Albert, actualmente, ahora yo creo que el concepto no solo de nuestro país, el contexto global, con el énfasis de crear conciencia ambiental, y de esto va desde todos los rubros, y todo aspecto y movimiento que tiene que ver con la sociedad. La literatura es uno de ellos. Y la literatura siempre ha sido crítica en ciertas partes para crear conciencia, para hablar de temas, para exhortar y para animar. En nuestro país hemos visto que la comunidad de ambientalistas también hay escritores que han tratado de hablar de esto. Coméntanos, por favor. Sí, así es, y felicidades a ustedes como medio porque están también ocupando estos espacios para llevar esa conciencia ambiental. Y bueno, la invitación es para los escritores. Comúnmente se piensa que una poesía, que un escrito, un ensayo, no puede salvar a la ecología. Claro que lo hace, porque desde ahí estamos creando conciencia a las personas adultas y a los niños. Sí. Entonces es sumamente importante abordar estos temas. Como dijiste, ya lo han hecho los periodistas, los ecologistas, los productores, porque ahora se está utilizando insecticidas naturales. Entonces eso es genial, porque desde ese punto la estamos salvando. Sí. Pero también lo podemos salvar, como te dije, a partir de nuestros escritos, creando conciencia, inundar desde las escuelas. Cuando se manda a hacer alguna tarea, hacerlo desde ese enfoque, ¿no? Ciencias naturales, por ejemplo. Correcto. El gremio de escritores de nuestro país, por ejemplo, en Matagalpa hay un gremio de escritores muy amplio. Te ha tocado, tú fuiste a presentar un libro, sí, a Matagalpa, sí. Y es porque también se mueve la literatura en el interior del país. No quiero meter tanto la parte de Occidente o acá, la capital y Oriente, sino la parte del norte, centro de nuestro país. Se mueve bastante y con diferentes enfoques, pero hoy el tratar de también instar a que escriban con conciencia ambiental en lo que plasman en sus libros, por favor. Exacto, es invitación, que no dejemos, que hagamos ruido, porque lo que hacemos es hacer ruido, porque si dejáramos de escribir acerca de la ecología, todos piensan que está bien, que todo está marchando normal, pero no, hay que seguir haciendo ruido, hay que enseñarle a nuestros hijos que ese es un tema fundamental el cual abordar en la escritura. Y desde tu trayectoria, desde tu experiencia, también yo sé que has escrito bastantes poetas que tienen que ver con el enfoque del clima, con el enfoque del ambiente, con el enfoque del cambio que tenemos que hacer como sociedad para proteger nuestros recursos naturales. Y has visto que otros se quieren integrar a esto, ha empezado ese cambio. Hablamos específicamente en el gremio de escritores de Nicaragua. Sí, realmente diría yo que el 50% de las poesías que se han escrito son con enfoque. Es más, en mi caso hemos creado proyectos que son específicamente para favorecer la ecología. Sí. Entonces, es precioso también, como ya mencionaba vos, encontrarse un escrito de las personas que habitan el ambiente rural,
porque eso viene con una conciencia magnífica, porque vos sabes, estás viviendo en el lugar, estás sintiendo lo natural y pues que lo sigan haciendo. Hay más inspiración. Ahorita me estás acordando y aquí teníamos hace ya unos años a nuestra estimada Mariela Cerro, que fue reina de belleza ahorita hace unos años. Ella es de Gualala, Nueva Guinea. A ver, no, Nueva Guinea. Entonces, el APANAS han creado, hay una comunidad cercana, bueno, las comunidades que están cercanas han creado como un hotel ecológico, pero a la vez vos llegas ahí y ellos te presentan lo que ellos hacen, desde literatura, con conciencia, eso es lo, por eso me está acordando. Vos decías, estás en el lugar, estás en un clima espectacular, agradable, o sea, lo estás viviendo. No querés que eso termine, no querés que eso se acabe, querés que eso sea y que crezca mucho más, que se cuide el ambiente. Y obviamente, me imagino que también el objetivo es que aprovechar esa inspiración, porque tenés una inspiración de todo tu alrededor, y eso es algo muy precioso. Claro, por eso, y siempre practicar la empatía con los otros seres, porque nosotros nos sentimos aislados, como que no viviéramos en el planeta, ¿no? Así y es. Si le hacemos daño al planeta, nos estamos haciendo daño nosotros mismos y a nuestras futuras generaciones. Correcto. Entonces, no sentirnos aislados y, como decía un escritor, se necesita más empatía y más literatura. La literatura, vos la has visto en nuestro país específicamente, que puede existir condiciones de barreras, de creer algunos gremios de que yo escribo, pero escribo más a mi nicho, más a mi segmento, más a mi zona, sea carcuspano, sea rural, por el hecho de cómo yo escribo, lo que plasmo. Y hemos visto literatura de personas que plasman con su idiosincrasia, con su tradición, con su forma de expresión, palabras en las cuales te calen más, porque te llegan más, como te lo están diciendo, a uno el buscar una palabra rebuscada para dar un significado. ¿Cree que ha existido esa barrera para que se pueda promover más esta parte de la literatura rural del país? Fíjate que yo creo que sí, porque, o sea, tenemos que ser más abiertos como escritores. Bueno, en mi caso yo nunca había escrito artículos, yo solo escribía poesía. Okay. Y pues dije yo voy a abrir mi mente a escribir porque se necesita. Con la poesía a veces no se puede llegar donde uno quiere. En cambio, si vos escribís artículos, escribís ensayos, otras cosas, podés llegar a más gente. Entonces estamos abarcando o más conciencia. Así es. Aquí hay bastante promotores de la cultura y las tradiciones de nuestro país y acá teníamos un programa hace años, antes de Buenos Días, los jueves, antes de Buenos Días, de 15 minutos, donde se trataba de rescatar, y esto es una visita por diferentes partes del país. Y lo bonito es que el arte, en su enfoque general, el que es músico hace poesía. Y el poeta puede hacer música perfectamente. Entonces va muy asociado todo esto, desde el que pinta hasta el que hace un bosquejo o el que simple y sencillamente hace una estatua con algo abstracto de lo que quiere reflejar. Todo eso de arte se refleja en la literatura. Y en el campo, en el interior del país, existe bastante de este arte. Más reflejado en esta parte, no tanto en la literatura. Sí, no, como que comúnmente se piensa, es que yo no soy intelectual, por eso no voy a escribir. Pero si estamos viviendo... Es un mal concepto, ¿no? Ese es un mal concepto, porque todos podemos escribir acerca de lo que vemos, de lo que vivimos. Entonces también un llamado a las personas que están en contacto con la naturaleza, que pueden ver todo eso, que pueden sentirlo, tomar un papel y escribir. La escritura no se juzga porque el escritor lo está haciendo desde su perspectiva. Okay. Entonces que no sientan ese miedo a que van a ser juzgados por lo que escribieron, porque está escrito desde el corazón todo lo que En tu perspectiva, cuando visitaste en Matagalpa, viste bastante interés también de esto. Bastante. De hecho se llenó el lugar, bastante gente interesada y eso, pues que te hablan con conciencia hacia la naturaleza. Entonces la recomendación es aprovechar el entorno para poder escribir. Esa es una. Plasmar, otra recomendación que nos puedes decir, no limitarse a escribir poesía, porque no yo no soy poeta, no voy a escribir, pero podemos escribir artículos, podemos escribir ensayos, podemos escribir una narración, un cuento. Ok.
aprovechar al máximo las diferentes ramas de la literatura. Exacto. Para poder escribir lo que desee, pero plasmar esa idea. Segunda, la tercera, ¿cuál podría ser? No, bueno, tener miedo a lo que van a decir. Menciono. Sí, no tener miedo a que su escritura va a ser juzgada, porque toda escritura tiene una razón. Tiene una razón de ser y tiene un objetivo. Entonces eso es lo importante, concentrarme en el objetivo. ¿Qué quiero decir? Y te puedo decir que una cuarta podría ser también no tener miedo a los conceptos literarios. Porque mucho, es que no sé si estoy escribiendo en narrativa porque tiene una estructura diferente a una novela. Tiene una estructura diferente a una poesía. Tiene una estructura diferente a una sátira. Entonces, no tener miedo a estos conceptos. No, solo escribirlo. Solo escribirlo y... y la práctica hacia el maestro, como decimos. Así. ¿Cómo te pueden contactar a aquellas personas que quieran obviamente tener una asesoría contigo en la parte literaria y que quieran obviamente el poder llevar una guía que para poder plasmar todas esas ideas que tienen? ¿Cómo se pueden contactar contigo? En Facebook como Albert Hernández y en Instagram como TonyIsis1314. Excelente, entonces, igual manera usted puede perfectamente llevar a cabo esta asesoría, esta guía. No tengas miedo por escribir y sobre todo poder plasmar la belleza de la naturaleza, la belleza de su comunidad, sus tradiciones, su cultura, su folclore, su gastronomía, todo ello lo puede plasmar perfectamente para que se enamoren más de su comunidad y de su zona donde usted habita. Albert, muchas gracias, ¿viste? Siempre un gusto. Vamos a una pausa, venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.